Juan Miguel. My name is Juan Miguel. Sí, y soy coordinador de la CEPILAP, ¿no? And I'm the coordinator of the CEPILAP. Ustedes, yo, según lo que entiendo, bueno, son de varias organizaciones, sí, ¿no? Que tienen trabajos relacionados con trabajo comunitario, yeah, trabajo con jóvenes, ¿no? Y trabajo con el tema laboral, inclusive. Sí, so what I understand, you all are from different organizations. You work defendiendo with los derechos laborales, different, ¿no? Issues around labor, sí, issues, claro, views, different subsets. Bueno, y también entiendo de que quieren poder entender un poco más de cuál es la situación de las organizaciones sociales en Bolivia. And I understand you want to understand the social organizations in Bolivia. Sí. Y sobre todo las organizaciones indígenas. And indigenous que con el campo en el que nosotros estamos trabajando ahora, ¿no? And that's where we are working right now. Ya, yo le podría hacer una explicación de la estructura de la organización indígena a nivel nacional y después caer un poco en lo que es la organización local, lo que es CEPILAP, y el trabajo que realizamos con pueblos indígenas en todo el norte paseño. So I can give a brief overview of what the organization, how we're structured nationally, and then give a more focused view of what we're doing locally here. Excellent. Si les parece. Ya. Sí. Entonces, voy a buscar un marcador para poder. So he's going to get a marker to use a. Reflejar un poco la pizarra, ya. Okay. Bueno, venir para acá. Organizations. Y una de ellas es la CEPILAP.
One of those 13 is the Sefilat. Yeah. La Sefilat, que es donde estamos ahora, ¿no? That's where we are right now. Perdón. La Sefilat está compuesta por 8 pueblos indígenas. It's made up of 8 indigenous organizations. Por 8 organizaciones que son afiliadas a la Sefilat, ¿no? Pero en este año hemos afiliado a un pueblo indígena más, o sea que somos 9. So this year we've affiliated one more indigenous group, so now we're 9. Entonces, ¿qué pueblos indígenas tenemos? Tenemos aquí, no voy a poner el sigla, ya. O sea, entonces se lo voy a pasar. Todos estos son pueblos indígenas. All of these are indigenous peoples. Y entre los grupos indígenas que tenemos, tenemos mocetenes. Mocetenes es un mocetenes. Un grupo indígena. Mocetenes. One of them is a mocetenes, the ethnic group. Tenemos chimales. Chimales, another one. Tenemos araonas. Araonas. Tenemos tacanas. Tenemos esejas. Sobre todo, tenemos lecos, esos 5 pueblos que están en varias organizaciones. So, ellos están en varias organizaciones. Sí. So, entonces, aquí estos son mocetenes. Ajá. Estos son chimales y mocetenes juntos. Ok. So, estos son lecos, pero son de lecos de otro lado, de la Licaja. So, estos son también lecos, pero son lecos de Apolo, de otro lado. So, some are tribes, some are several tribes in one organization, some are the same tribe but from a different area or different region that could constitute each organization. Son esejas, araona, itacana, itacana. No tacana. So, the pero están en diferentes territorios. But they're in different territories. Yeah. Entonces todas estas organizaciones están afiliadas a la Sefilat, a la SIDOB y a la COIC. So all those groups are affiliated to the Sefilat, and then the SIDOB and then the COIC. Ahora, la situación de los pueblos indígenas ahora está pasando por un momento crítico en Bolivia. The situation of indigenous people is passing through a critical time right now in Bolivia. El hecho de que seamos un país, o sea, nosotros hemos, como pueblos indígenas, hemos apoyado un proceso de cambio. As Bolivia, we pushed a process of change. Pero este proceso de cambio incluía normativas que respetan los derechos de los pueblos indígenas. But this change created normative norms that respected the ways of the indigenous people. Y ahora, contrario a eso, los grandes deseos de los países vecinos, el país mismo de Bolivia, de poder tener recursos, mayor recursos económicos a través de la explotación de recursos naturales, hace de que nosotros los pueblos indígenas estemos amenazados, porque justo en nuestro territorio es donde se encuentran los recursos naturales. So, contrary to that ideal of having our ways respected, the surrounding countries and even Bolivia itself, the desire to have our minerals and our natural resources extracted is creating this environment where we're being threatened severely. Solo en el norte de La Paz, donde vivimos nosotros estos pueblos, ¿no? Digamos,
No soy muy buen dibujante, pero es solo en este pedazo, el norte de La Paz. It's the northern part of La Paz. Nosotros tenemos proyectos de carreteras, tenemos proyectos hidroeléctricos. ¿Cuándo dices nosotros? ¿Bolivia? No, solo el norte de La Paz. Y dices, nosotros tenemos un proyecto de carreteras. ¿Sepilá tiene? No, nosotros. Nosotros estamos impactados por proyectos de carreteras. Okay. So they're saying that Bolivia has a project of highways in the north of La Paz. Sí, entonces, son muchos los proyectos que amenazan al norte de La Paz. There are many projects that threaten the ways of the north of La Paz. Carreteras, hidroeléctricas. Highways, hydroelectrics. Tenemos aeropuertos. Airports. Tendidos eléctricos, electric wires, tenemos minería, mines, tenemos hidrocarburos, hydrocarbons, explotación de madera, exploitation of the woods, y todo esto se hace en los territorios de estos pueblos. And all of this is taking place in the territories of these people. Sorry. Hola. Mauricio, si te escucho, hermano. Listo, hermano, yo paso al pueblo entonces allá por ahí. Bien, gracias. Disculpe. Entonces, como ven, todos estos pueblos están aquí a lo largo, ¿no? En el norte. Y están amenazados por todos estos proyectos. Algunos ya se están construyendo. Carreteras. Ya se están construyendo. Pasan por territorio indígena. They pass through indigenous territory. E impactan terriblemente. No solo el tema ambiental. Not only environment. Uno es el tema ambiental. Pero los otros temas son el tema social, el tema cultural, el tema económico inclusive. Cultural and even the economic situation. Ríos. Rivers. Que antes llegaban a poblaciones, ya no hay. There's rivers that before got to indigenous communities that are now no longer. Claro. Entonces, si nos damos cuenta de la amenaza en la que nos encontramos nosotros ahora, es terrible, ¿no? Y es por eso ahora que estamos aplicando una campaña de defensa del territorio. So if we don't understand the threat, we're in a serious situation. And that's why right now we're beginning a campaign in defense of territories. Y en esta campaña, esta estrategia de defensa del territorio, estamos tratando de hacer una alianza estratégica, no solamente entre nosotros los pueblos que vivimos ahí, sino entre organizaciones nacionales e internacionales que defienden derechos humanos y defienden el medio ambiente. And in this campaign, we're beginning to make alliances with national organizations, but also with international organizations who are in defense of the land and of human rights. Entonces, una de las muestras claras de la que hemos demostrado unidad ha sido la defensa por el Tigris. So one of the most obvious examples of this solidarity has been the Tigris. Y que ahora justamente hoy día 25 recordamos un año de la intervención que nos hizo el gobierno pateando niños, pateando mujeres, pateando lastimando al pueblo indígena. And today, the same day a year ago, was the day of the government intervention where they were kicking children, kicking women, kicking people around there. Claro. Pareciera, esto va a disculpar, pero nosotros siempre que podemos mencionarlo, lo mencionamos ahora, ¿no? Porque pareciera hacia el mundo que Bolivia una vez muestra una cara de defensa de la madre tierra, defensa del territorio, pero internamente, otra es la situación que se está viviendo acá y están privando los intereses económicos de las grandes transnacionales y no así de los pueblos indígenas. So I have to mention this, and I always try to, is that the public face of Bolivia is this defense of the Mother Earth, of the land, of being environmentally friendly, but internally it's a completely different story. The privatization of many of the resources is taking place at a rapid rate. Y esa es la situación en la que nos encontramos ahora, hermanos. Estamos muy preocupados porque en nuestros territorios están entrando las empresas petroleras y no están cumpliendo los procedimientos adecuados según la normativa.
no están respetando los derechos de los pueblos indígenas. So that's why we're very preoccupied. Petroleum companies are coming in and they're not respecting the norms that were established. They're not respecting the indigenous communities. Si usted tiene alguna pregunta. Are there questions? The questions. I wonder if you could tell a little bit more about the story of the Tiktis. Okay. Yeah. Si pudieras. In hearing about, I just don't understand all of the issues from this perspective. So, si pudieras contar poquito más lo del Tiktis, los temas alrededor de su punto de vista. Ese es el territorio de Tiflis. That's the territory of the Tiflis. Es una TCO y es un parque. ¿Qué es TCO? La TCO es una tierra comunitaria de origen. Es el título que le da el gobierno a los pueblos indígenas de, que es su territorio. The TCO has been established by the government as an indigenous territory. They control. Yeah. Yeah. Y aparte es una reserva, es un parque nacional. No, so a national park is dangerous, yeah. No. Entonces, tiene doble categoría. It's a double category. Y como tiene doble categoría, según las normativas nacionales, esto es un área frágil. It's a very fragile land. Donde no debería haber intervención. Where there shouldn't be any intervention. No. Para la explotación a gran escala de los recursos naturales. For the exploitation of those lands. ¿Qué es lo que ha pasado? What has happened? En esta parte, que es una zona donde viven colonos. In that part is where the colonos live. Ya se ha metido ahí sin permiso. ¿Quién se ha metido? Los colonos. Colonizadores que siembran coca. Okay. ¿No? Colonos are a group of people who. ¿Es un tribu? No. Oh. Son campesinos. Oh, okay. They're colonos como colonial. Colonizadores que van y hacen colonización. Colonizers have already gone into that part and started growing coca. Yeah. Estos vienen de Cochabamba. They're coming from Cochabamba, this group of people. Y Cochabamba, y los colonizadores de Cochabamba, es el fuerte de las bases del gobierno, del MAS. So Cochabamba is a stronghold of MAS, and those colonizers are coming from Cochabamba. Donde siembran más coca, ¿no? Where they grow more coca. En su mayoría la coca de Cochabamba es grande. No sirve para el consumo humano. No sirve. It's too large for human consumption, that type of leaf. Entonces, ¿dónde se va esa coca? Where does that coca go? Esa coca se va a. Yo no lo voy a decir, pero ustedes saquen su propia conclusión. You guys figure out where that coca goes. I'm not going to say. La coca que consume Bolivia es de acá del norte de los Yungas, de La Paz. What we consume here in Bolivia comes from the north in Los Yungas. Entonces, aquí la idea era que iban a hacer desarrollo alternativo en Cochabamba, pero no ha habido tal desarrollo alternativo porque es mucha la producción para hacer champú, té, es muy poco, ¿no? They said they were going to have alternative commerce there, but it's too much to do these things that they've been talking about, shampoos and stuff like that. Entonces, como esta zona está cerca del Tiflis, el Tiflis es un parque donde han visto la oportunidad de poder tener mayores sembradíos. So, because the Tiflis is near that area, they've seen it as a place where they can have more growth of coca. Yeah. Ese es uno de los temas. That's one of the issues. Por eso han planteado hacer una carretera que pase por la mitad del Tiflis. That's why they proposed to create a highway that goes right through the Tiflis. Y en esto, aquí están todos los pueblos indígenas. And in that are all those indigenous. ¿No? Otro de los temas por los cuales, a mi entender, quieren hacer otra carretera es porque aquí existen bloques petroleros. Also, there's petroleum blocks in those areas as well. Dentro del territorio. In that territory. Entonces, como verán, la intención de parte del gobierno y de las empresas que están atrás de esto también
fuerte, ¿no? So the intention of the government and the companies that are behind them is very strong. ¿Qué es lo que ha pasado acá? What's happened over here? No han respetado todos los procedimientos. Si hubieran respetado los procedimientos, yo pienso que inclusive ahora de repente se estaría haciendo la carretera con mayores medidas de protección socioambiental. So what's happened is they did not respect the norms that they even established, and I think that if they would have gone through those norms, that highway would have been started to have been built right now with a lot more protections. ¿Y cuál es eso? Sobre todo es la consulta. And one of those proper norms is the consulta, the consultation. El convenio 169 de la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. The International Organization of Work is the 169th convention of it. ¿Qué nos dice esta consulta? Nos dice que tiene que ser libre. It says that these consultations have to be free. I think that's the ILO, International Labor Organization. Yeah. Previa, ¿cómo que previa? Ahora no sea libre, que tiene que ser espontánea sin que nadie se oponga, ¿no? Previa quiere decir que tienen que presentar toda la información antes, en el inicio de la idea del proyecto. So libre has to be that it's an open consultation, there shouldn't be opposition. Previa is that all the information has to be put out before that any construction actually happens. Informada, porque tienen que presentar toda la información técnica, social, ambiental, social, environmental, de impacto positivo y negativo, positive and negative impacts, para que la población conozca a cabalidad todo lo que es el proyecto, so that the people understand what the project consists of. Y sobre todo tiene que ser de buena fe, have to be of good faith, sin comprar dirigentes, without buying leaders. Esos son los conceptos y eso es lo que no se ha hecho. That's what has not happened. Entonces, ahora, en este momento, están realizando una consulta. So right now they're taking up a consultation del gobierno. Of the government. Pero esa consulta ya no cumple todo esto, porque ya las obras en el TIMIS, que es esto, ya se han iniciado. Las obras ya se han iniciado. But it's not in good faith. They've already began the process of construction in the north of the park. Y eso es lo que estamos reclamando, que no tiene validez eso, porque ya se ha violado el derecho, ¿no? So that's what we're fighting against, that has no validity. They've already trampled on the rights of the people. Entonces, con respecto al TIMIS, eso más o menos lo que ahora estamos viviendo, ¿no? That's what we're talking about with the TIMIS. So at this point, this process, what is this organization's position and what is its desired outcome? So, ¿cuál es su postura y cuál es el fin que buscan como organización? La postura es que no sea la carretera. Our position is that the highway is not built at all. Que si quieren hacer la carretera, one, le busquen alternativas por acá the park, o por acá. To the left, to the right. Y ahora los hermanos están en el territorio con flecha, con todo, defendiendo de que no ingrese el gobierno. Now the brothers are out in the jungle with their spears, with their bows and arrows ready, so that the government doesn't come in. Sabemos que es muy difícil esta lucha, ¿no? Pero por lo menos va a quedar como precedente ante otro pueblo indígena del mundo para que no pase lo que we know it's a difficult struggle, but it's going to set the precedent for other indigenous peoples of the world that this highway does not happen. So, just total, absolute will on that. Que para nada su postura es que no pasa este
carretera. Sí, se lo pasa. Que se haga, hay opciones. Técnicamente se han presentado opciones para hacer la carretera. Si se quiere unir a dos departamentos, el Beni con Cochabamba, quieren unirlo, que lo hagan, pero hay opciones. They want to unite the Beni city and the Cochabamba, but there's other options. You can go around the park. Todas son cuestión de recursos económicos. All of it is a question of money. Pero hay que poner en la balanza qué pesa más. But we have to ask what el interés económico o la vida de los pueblos y la vida ambiental. Economic interest or the lives of the people and the environmental interest. Have you seen any signs that the government is planning on developing the blocks of oil that you're talking about? ¿Has visto signos de que esos bloques petroleras que van a desarrollar o nomás es conciencia de que están? No. Estos bloques ya están marcados. They have already been marked. Son parte del programa de desarrollo del gobierno. Part of the government's development program. Y aquí en el norte de La Paz, tenemos los bloques igual. Dentro de parques también nacionales, dentro de territorios indígenas, y ahora ya están empezando a entrar las empresas. So in North of La Paz, they already have a block, and now the companies are already starting to come in. How much distance would be added to the road going around the park? How much what distance? Yeah, how many hours of driving time? ¿Qué tantas horas sería que la carretera fuera alrededor de diferencia? Unas 2 horas, 3 horas. 2 or 3 hours. No es más. Nada. Nada. Todo. Lo que pasa es que los bloques petroleros se encuentran acá. Sí, es el centro, ¿no? Para ellos. Sí, sí. Para ellos es más fácil ahí. Y otro es los cocaleros que están avanzando por esta zona para sembrar la coca y la explotación de la madera. So the other part is the exploitation of the lumber and the coca growers. We met with somebody who tried to tell us we had 12 hours. Nos reunimos con alguien que dijo que haría como 12 horas más la vuelta. Sí. No, esto ya está hecho hasta aquí. De aquí sería un poco nomás de llegar. El costo económico, lo que pasa es que esto es montaña. This is mountain. Y esto son humedales. ¿Medales? Humedales. Humedales. Ramsar, sitio Ramsar. No. Yeah, wetlands, probably. Okay, wetlands. Yeah. So it'll be much harder to build it. Cost more to build around. Yeah, but that's what he said, money. Yeah. But if it only adds 2 or 3 hours of drive, that's not that bad. Yeah. So, okay. Okay. ¿Y ustedes qué estructura tienen localmente para unir estos grupos? ¿Hay un convenio al año, reuniones mensuales? Imagine, how do they get these people all together, his members, the part of CIPILA? Good. La CIDOP es nuestra organización matriz. CIDOP is our base organization. Se hacen reuniones de acuerdo a la gravedad de los problemas. Se hacen comisiones nacionales. We have national commissions depending on the issue. Donde nosotros participamos. Y llevamos gente de todos los pueblos allá. And we take people from all of our people, all these tribes to that. Entonces decisiones grandes se toman acá. So big decisions we take up with the CIDO. Como las marchas. Like the big marches. ¿No? Eso es lo que pasa. Ahora, estamos viviendo una situación donde el gobierno nos ha creado una organización paralela, otra CIDO. So there's an issue where the government has created a parallel organization to us, another CIDO. Y ha creado otra CEPILA. And they've created another CEPILA. Y así con todos los pueblos. El gobierno está haciendo exactamente lo mismo. And they're doing exactly the same with all the indigenous organizations.
Lo que pasa es que tiene asesores adentro del gobierno que nos conocen bien, que han trabajado con nosotros. They have assessors in the government who have worked with us in prior. Entonces saben cómo estructurarnos. Ahora justamente nos han quitado nuestra sede en Santa Cruz. Nuestra sede, nuestra casa. They've taken away our office in our house in Santa Cruz. Con militares. With military. Han ido y nos han quitado. Estamos con casas alquiladas en otro lado. We're now renting houses around the way. Pero estos dirigentes, a los que ha comprado el gobierno, no tienen base. But these directors that the government has bought, they don't have any base. They don't have people. No tienen base. La base nosotros la tenemos. We have the base. Y por eso estamos trabajando para retomar de nuevo y recuperar la estructura del movimiento indígena en Bolivia. That's why we are working to recuperate the indigenous peoples of Bolivia. Si se pueden dar cuenta y si conocen la historia de Sudamérica, en el Perú ha pasado exactamente lo mismo. If you know the history of Latin America, you can also see that in Peru the same thing has happened. Con el conflicto de Barba, han matado a los indígenas y han creado organizaciones paralelas igual, han exiliado a los líderes y los han sacado, pero ahora las bases han retomado todo de nuevo y de nuevo ha vuelto todo a la normalidad. En Bagua? Bagua, Perú. Bagua. There was a conflict in Bagua where the military killed many indigenous people and exiled many, but with time the base grew again and they've retaken power, the indigenous peoples. Entonces estamos en esa lucha, ¿no? So we're in that struggle right now. ¿Cuándo pasó el gobierno en Ciudad Estas otras obligaciones? Cuando comenzamos la novena marcha este año, when we started the ninth march this year, el gobierno aprovechó que toda la dirigencia estaba organizada en la marcha con toda su base para poder hacer esto. The government took advantage of the fact that all of our organizers were at the march to begin the process of creating these parallel organizations. Y se entraron a nuestra casa grande cuando nosotros estábamos fuera. They went to our offices when we were outside of our places. How many members are part of the organization? ¿Cuántos miembros son parte de la organización? De toda. En total. ¿Es CEPILAB o CIDO? CEPILAB. En CEPILAB, los pueblos no tienen mucho número. Son pueblos y con cultura, con todo, ¿no? Estamos ahorita rodeando unos 80 mil más o menos. About 80,000, more or less. 80,000. Yeah. El ácido es mucho más, ¿no? El ácido es todo el oriente. Los guaraní nomás son cerca de 40,000, solo el pueblo guaraní. The Guarani people alone are about 40,000 people. ¿Y tienen ustedes como dirigentes o en cada con cada pueblo? Claro. So they have directors. ¿Y son como staff, son gente pagada o son líderes? No. Lo que nosotros hacemos es complicado. El tema del movimiento indígena es bien complicado. ¿Por qué? Porque los dirigentes, para venirse aquí a La Paz, necesitan vivir, ¿no? Necesitan recursos económicos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Buscamos proyectos con distintas organizaciones que nos ayuden a fortalecer la organización de esta manera, no pagándole sueldo, sino viabilizando sus viajes a las comunidades para los diferentes temas, tierra, hidrocarburos y todo, ¿no? So we have directors in each tribe and with each people, and what we have to do is look for outside resources to fund their travel so that they can come to La Paz and they can either fly or drive or eat, stay. Obviously we have to look for outside funding for that because they're volunteers. No, where does their funding come from now? De donde viene los fondos. De muchos lados, de, ¿no? many pero ahora en la CEPILAB estamos solamente con fondos de Noruega. Right now we're only receiving the rainforest. From Norway. From the rainforest? Rainforest. ¿Es una fundación? Sí, pero es parte del gobierno, parece noruego, ¿no? Es the Norwegian government has a rainforest protection. También hemos tenido financiamiento de otros lados, ¿no? We've also had finance from other places.
la COICA, los otros países que son parte de COICA reciben o tienen más apoyo de sus gobiernos, por ejemplo, en Ecuador o en... Porque ustedes están más en conflicto con el gobierno, sí. Pero esos países, Ecuador, los que son miembros de COICA, tienen relaciones más favorables con sus gobiernos. So I was asking if COICA, which is South American, do their organizations have better relationships with their governments, like let's say Ecuador, Brazil? No todos. No todos. La situación de los pueblos indígenas en Sudamérica es parecida. The movement of indigenous a pesar de que ha habido una ola de presidentes. There's been a wave, the wave of leftist presidents. Pero eso no lo hace compatible con la naturaleza y con la vida. That doesn't mean they're compatible with the natural ways and the environment. Entonces, la situación. So many of the members of SIGAP supported the government in Evo's initial election. So muchos miembros de CEPILAB apoyaron a Evo cuando se eligió originalmente. And so how does en realidad la CIDOC misma y la COICA. CIDOC and even the COICA started supporting. Se apoyó el proceso de cambio. Supported that process. Porque nuestro interés ahí era introducir dentro de la constitución política del Estado todas estas normativas que ayuden a que se protejan los derechos. Because our interest at that time was to make sure that all these norms that we're talking about were introduced into the Constitution from the beginning. Y se ha logrado. And it's been achieved. Tenemos una constitución buena. We have a good constitution. Eso hay que reconocer. We have to recognize that. Pero no se cumple. But they don't, it doesn't always pan out. And so, are they running into resistance from their people, their members, to this fight over the roads? Están encontrando lucha con su propia gente sobre esta cuestión del TIPNIS. ¿Sí? Sí. ¿O nos quieren apoyar al gobierno? Yo creo que internamente y desde el corazón no quieren. So internally, even from their heart, they might not want to. Pero los recursos económicos que le han puesto ahí But the resources that they've been put before them is stronger. Mm-hmm. Well, we know how that works. Sabemos cómo funciona eso a veces. Yeah. Sí. Sí, es complicado. Yeah. So, what has been the role of these parallel organizations that the government has set up? ¿Qué ha sido el papel de estos organizaciones paralelos que ha hecho el gobierno? ¿Qué han hecho? La organización paralela, el gobierno tiene recursos que vienen de las regalías de los hidrocarburos, ¿no? ¿Cómo viene de qué? De las regalías de los hidrocarburos. So the hydrocarbon companies are giving the resources. De la plata que gana Bolivia en hidrocarburos, el gobierno reparte esos recursos. So the hydrocarbon money that comes to Bolivia, the government distributes those money. Y a los pueblos indígenas, and to the indigenous peoples, le toca una parte. They get a piece of that. Y esta parte del gobierno se la está dando a ellos. And that part that's going to indigenous people is going to this city. Right. Para que ellos acepten que se entre con hidrocarburos, con carreteras, so that con they todo. Accept all these things, that they start building the hydrocarbons and all that right there. Exacto. Entonces, por los dos lados estamos complicados porque los recursos también para moverse, para realizar reuniones, para todo se necesita recursos y el gobierno le está dando a ellos. So we need money for all of this type of work, but all the money from the government is going to them. Muy complicado. ¿Cómo buscará uno al sido real, original? Por ejemplo, como somos extranjeros y... Llegando como están llegando así a través de las organizaciones verdaderas. Sí, pero ¿cómo es que tiene un sitio de web uno o sí. el otro? ¿Cómo se...? La CIDOC tiene un sitio web que es de años. CIDOC es un long-standing website. Ahí puedes encontrar toda la información de CIDOC.
Y también, si quieren, podemos dar teléfono, si quieren visitar en Santa Cruz la oficina. Ahora tenemos una oficina pequeña porque nos han quitado la casa, ¿no? Pero la vamos a recuperar. Estamos en ese plan. We're going to recuperate the house we lost. We have a small office now, but we're going to get it back. Hace un mes y medio tuvimos una reunión de todos los pueblos indígenas de Bolivia. About a month and a half ago, we had a meeting of all the indigenous peoples of Bolivia. Que están afiliados a la CIDO. That are affiliated to the CIDO. Donde se decidió retomar la casa grande a costa de lo que sea. Where it was decided that we're going to retake the large house. Regardless of what happened. Estamos buscando una fecha estratégica para que todos los pueblos se reúnan en Santa Cruz y se vayan y se tome la ciudad. So we're looking for a strategic day where all of our people get together and take back the house in Santa Cruz. Así como ellos entraron con militares y nos sacaron, nosotros vamos a entrar con nuestros propios. Just like they came in with military, we're going to enter in with our soldiers as well. Sort of a home invasion. Una invasión de casa. No hay invasión, sino recuperar nuestra casa. It's a recuperation of the house. ¿Qué están haciendo ustedes para la situación con los cocaleros que están ahí en el sur del parque? Porque hemos demandado, se han hecho todas las acciones legales ante todo el nivel nacional y en el nivel internacional. Al Comité Interamericano de Derechos Humanos que está en Washington, el CIDH, se ha ido y se ha presentado el caso y se han presentado todas las denuncias, ¿no? Que se pronuncien ante la ONU también, no hemos pronunciado, Naciones Unidas. We've sued against the coca growers in the south of the Tipis. We've gone through all the legal processes possible, even at the UN. El problema a nivel nacional es que toda la justicia está del lado del gobierno. The problem is that on a national level, all the justice is on the side of the government. Y es por eso que hasta ahora no tenemos ni un aprendido de todo lo que nos han hecho en Chaparina, nos han pateado, de todo lo que hicieron con los pueblos indígenas, no tenemos nadie juzgado. That's why even with all the military invasion and the kicking of people and stepping on of their rights, nobody's been judged, nobody's been held accountable. ¿Y por qué sería el gobierno al favor de los cocaleros si hay evidencia que es una planta que no es para la no es para los usos tradicionales, o sea, no probablemente es para hacer cocaína? No es ese sentido. La base política del gobierno de Evo Morales son los cocaleros. The base of the support for Evo Morales are the coca growers. Sarah was asking, what would you ask her? Oh, I asked why would Evo's government be on the side of the coca growers who are there if there's evidence that these leaves are too large for traditional consumption, so it's probably to make cocaine. Es de hecho, Evo Morales todavía sigue siendo presidente de la Federación de Cocaleros. So Evo Morales is still the president of the Federation of Coca Growers of the Chapare. Entonces lo hacen, son altísimos. Pero estos cocaleros no son afiliados a esa federación, ¿o sí? Claro, esto viene de Cochabamba, donde está la Federación de Cocaleros de Chapare. So those growers in the south of the Tipis are affiliated to the federation. Esto no es oficial, pero nosotros creemos de que cuando hubo la campaña electoral para elegir al presidente Evo Morales, él prometió a sus bases territorio en el Tipis. No es oficial esto, pero nosotros suponemos eso, ¿no? Porque no entendemos cómo hasta ahora no lo puede sacar. We don't understand how they could not get them out yet. We had heard that Evo Morales was at least saying that he was planning to eradicate coca growth everywhere outside where it was traditionally grown. It doesn't sound like that's the case. Habíamos escuchado que según que Evo quería erradicar la coca donde no era sembrado
originalmente, o sea, ancestralmente, que quería erradicarlo. Hemos escuchado que en unas zonas del norte, fuera de La Paz, están erradicando coca. Sí, ha habido un proceso de erradicación. Entonces viene el eradication process. Pero esta zona no es tradicional. It's not a traditional. Right. Esa zona no es tradicional de coca, ni Cochabamba. La zona tradicional de coca es la zona del norte de La Paz, de los Yungas. Los Yungas. Esa es la zona tradicional. ¿No? Pero ahora inclusive están pensando, porque ya están haciendo una ley para aumentar la producción de coca de los catos, porque según ellos ha aumentado el consumo de picheo en Bolivia. So they say they're creating a lot to up the amount of, that can be grown because according to them there's been a more an up in consumption of coca. Es que aquí ellos hacen lo que quieren. That's a traditional level. Yeah, traditional level. Right. Aquí ellos hacen lo que quieren, porque no tienen control de nadie. Ellos han expulsado a la DEA. They can do what they want. Han expulsado a... They've expelled the DEA. A las instituciones que trabajan sobre el tema de narcóticos. Han expulsado todo, entonces manejan ellos todo. They've expelled all the international drug agencies so they can do what they want right now. ¿Qué poder tendría la gente para, bueno, enfrentar directamente con los cocaleros? ¿O sería muy violento eso? No sé. Sería muy... Ya ha habido enfrentamiento. En esta parte ha habido enfrentamiento con flechas. Wow. Y con armas. Y han habido muertos. Ya han habido. There have already been conflicts in that area between the coca growers and the people. Wow. Pero en realidad, ante todos, somos minoría. Somos pocos. But it's a very minority. Y nuestra cultura no es de lucha. And our culture is not lucha, one of the fighting of war. No, es más de respeto a la madre tierra, a la naturaleza, y de convivir con ella, ¿no? And live with the land. Nuestro supermercado está ahí en el bosque. Our supermarket is the forest. I was just wondering, specifically with this conflict, are there any signs that you think that it might not come to violence? That are there any signs from the government that you think they might concede to your demands? So con esto was what the team is. So que hay algo que demuestra que tal vez no va a llegar a conflicto o a violencia o que se puede resolver fuera de ese tipo de conflicto. Hay evidencia. Desde nuestro corazón esperemos que sí. We hope from our heart that yes. Pero desde la racionalidad creo que. But through our reasoning, thinking with reason, we don't think so. So we appreciate all your time. Apreciamos su tiempo muchísimo. Because this has been extremely helpful. Yeah. I know you didn't even plan to see us. Ni tenía planeado vernos, pero esto ha sido muy muy informativo para nosotros. We appreciate all this. Let me ask one question. Tell me about you. How did you get involved in all this? ¿Cómo te involucraste tú en esto? Yo soy de dos pueblos indígenas. I'm from two indigenous people. Soy chiquitano y soy guaraní. And I'm a guaraní. Por un cruce de familias. Our families intertwined. Entonces, yo he vivido con los pueblos indígenas de que he nacido. I live with indigenous people since I was born. Hablo guaraní. I speak guaraní. Chiquitano. Y aprendiendo ahora. Y he trabajado con movimientos indígenas desde que salí de la universidad, ¿no? Inclusive antes. And I've worked with indigenous people since I got out of the university even before. Y como la zona del norte de La Paz estaba con estos problemas de fragmentación y todo, es un reto difícil también estar acá, ¿no? Ayudando a los hermanos. So, with these conflicts in the north of La Paz, it's difficult to be here in La Paz supporting our brothers and sisters. Sí. Creo que es más convicción y sentimiento que otra cosa. It's more conviction and sentiment than anything else. And is his full name Juan Miguel? Juan Miguel es su nombre completo? Sí. Apellido Miguel. Apellido Suárez. Suárez. Tengo una mezcla de cuatro nacionalidades. ¿Ya? Por un lado,
El Suárez es español. Por el lado del padre de mi padre. That was my grandfather's name. Was a Spanish. Y también Austin, que es alemán. Por el lado del padre de mi madre. My mother's father was German. Pero de los dos lados se casaron con indígenas. But both sides married indigenous peoples. Guaraníes y chiquitanos. Sí, una mezcla. Bear to the heart. Thank you so much. Gracias.